Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Carlos, una pregunta. Dígame. Fíjate que tuve problemas para ingresar a la plataforma. No, le doy, me dice que no puede iniciar sesión. Vaya, hágame el favor de escribir ahoritita en el chat del grupo, ¿verdad? Diciendo que tiene inconvenientes para el ingreso de la plataforma, porque ahí es soporte técnico quien tiene que apoyármelos en ese sentido, porque ahí no me puedo meter yo, ¿sí? Entonces, escríbales ahí al Okay. grupo de... ¿Digo? Okay. Para no atrasarme, pues con las carreras, con el laboratorio. Sí, correcto. Más que todo con las evaluaciones, porque ya hoy tendríamos que finalizar este día con la evaluación de medio curso, ¿verdad? Y para que no me le vayan a llamar la atención tampoco, ¿verdad? Muy bien, veamos quiénes más están conectados. Muy buenas tardes, Joana, ¿se encuentra? Don Walter. Hola, sí, me Hola, buenas encuentro. tardes. Ok, buenas tardes. El día de ayer me dejaron solito, solo estaba Walter, Michelle, Michael y ¿quién más estaba? Creo que fue Roxana, si no mal me equivoco, pero por ahí tengo las capturas. Perdón, ya puedo ingresar. Ah, ok, excelente, excelente, qué bueno, qué Bueno. bueno. Muy bien, vamos a trabajar el día de hoy con algo ya dejando un poquito de lado. Las búsquedas, ¿verdad? Hoy vamos a ver qué les parece esta herramienta. Vamos, además de esta herramienta que viene en la presentación, vamos a hacer un ejercicio ahí, ¿verdad? Espero que nos dé el tiempo, aunque el tema es bastante corto, ¿verdad? Pero quiero que veamos por ahí unas cositas adicionales de lo que hemos estado viendo a lo largo de esta semana, de esta segunda semana. No voy a decir de esta semana porque esta semana la empezamos prácticamente, ¿cuándo la empezamos? El viernes, ¿verdad? No, Jueves. el jueves, perdón. Sí, jueves, el primer día y de ahí estos 4 días, ¿verdad? Entonces, hoy finalizamos la segunda semana. Vamos a iniciar con la presentación. ¿Verdad? Nuevamente bienvenidos y vamos a comenzar con sesión 10, semana 2, contar repeticiones dentro de una lista. Muy bien. El concepto, ese es el tema. El objetivo de la sesión es conocer procedimientos de eliminación de duplicados dentro de una lista o rango de valores mediante la aplicación de casos prácticos. Como les digo, el tema es bastante sencillo. Pero surge la necesidad de ver este tipo de temas porque en ocasiones el qué, Nancy, perdón. Cuando hablamos de repeticiones, dice usted.
Bueno, no, lo que pasa es de que el objetivo estaba enfocado a que antes de llegar a trabajar con una lista, debemos hacer este pequeño proceso, ¿verdad? Para poder derrogar las repeticiones, aquellos campos que tengan la misma información. Sí, esto se supone que no debería de suceder, pero en casos como la contabilización de ventas, producción, siempre van a haber elementos repetitivos. Esto no lo podemos obviar. Pagos duplicados muy escasos, ya que acordemos que un pago deriva de pagos duplicados no podrían existir. Al menos que sea un cheque, lo estoy poniendo como ejemplo, un cheque y luego un servicio profesional. Eso sí podría darse, dos pagos en un mismo mes también, ¿verdad? A la misma persona, pero tiene que haber un tipo de, digámoslo así, un campo en el cual se puede especificar que no es el salario propio del empleado. Me explico. Por ejemplo, vamos a abrir Excel. Ya que está hablando de campos duplicados, la compañera, ¿verdad? Que ese es el tema y es muy bueno que lo tomemos así. Vaya, vale. Por ejemplo, vamos a ver acá. Imagínense, Nancy y todos, ¿verdad? Imaginémonos que estamos coleccionando los pagos, aunque esto no debería de ser así, pero digamos que se pasan, me pasan a mí la carpeta con todos los cheques de todos los empleados. Entonces yo debo de registrar, por ejemplo, allí en el documento tiene que ir fecha, podría ser ya sea contrato o código. Vamos a poner los dos. ¿Sí? ¿Sí? Luego tendríamos que colocar aquí a quién. Empleado, ¿verdad? Empleado, monto. Le vamos a poner aquí un tipo. ¿Sí? Y podemos poner aquí otros datos como fecha de emisión, fecha. A veces suelen manejar estos datos de impresión. Quiero ver qué otro dato se me ha escapado. Bueno, pero digamos que es esto lo que nosotros nos han pedido que contabilicemos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a tener aquí nuestra tablita, ¿verdad? Bueno, nuestro rango de valores. Sí. Y tenemos acá, así, ¿verdad? Entonces viene mi primer empleado y vino a cobrar el 21 del 9 del 23. El código de contrato es 1010. El empleado se llama Juan. El monto es de 350 con 85. El tipo es salario. La fecha de emisión, estos cheques se emitieron el 19 del 9 del 23. Esta va a ser la misma. Y la fecha de impresión, este sí se emitió el mismo día. Vale, entonces le damos ahí, ¿verdad? ¿Sí? Luego viene otra persona en el mismo día, 21 del 9 del 23. ¿Verdad? El código de contrato es 1512. El empleado es María. El salario es de 415 con 28 centavos y es salario, ¿sí? Y obviamente las mismas fechas de emisión porque así lo tenemos contemplado nosotros ahorita. Pero ¿qué tal si después le dicen a Juan, desde el 21 al 31, digamos que pasaron ese mismo día en la tarde que llegó a la casa, le dijeron, mire, dice que ya está su cheque o su pago por el servicio que nos realizó, por un servicio fuera de la parte de trabajo, aunque esto es un poco, ¿cómo se dice? Extraordinario. Entonces, viene él y viene el 22 del 9 del 23, tiene el mismo código de contratación, el mismo nombre del empleado, pero ahora recibe un pago de $600 cerrado, pero por servicios profesionales.
¿sí? Y la fecha de emisión de este cheque fue el 20, el 20 del 9 del 23. E impreso el mismo día. Casi siempre esto suele darse. Dependerá de la contabilidad. Entonces, mira, ¿qué tenemos acá? Tenemos en dos fechas distintas a un mismo empleado, pero ¿qué es lo que lo diferencia un pago del otro? A ver, es el tipo de salario. ¿Estamos? No sé si ahí me comprende más y con respecto a lo que ella me decía, porque aquí tenemos contrato o código duplicado, miren, la fecha es distinta, el empleado es el mismo, pero los montos y los tipos son diferentes. Entonces, imagínense que tuviésemos, yo soy el del área de cobros, el gestor de cobros de un pequeño mini súper, y tengo que ir llevando el control de los empleados de lo que venden, el monto que venden. Entonces podríamos, digamos, voy a abrir otra hoja aquí, y digamos que tenemos fecha. Lo voy haciendo manual, no sabemos. El dueño del mini super no sabe de los sistemas informáticos, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos tener empleado, ¿verdad? Venta. ¿Qué más le podríamos poner? Fecha, empleado, venta. Y digamos sucursal. Vamos a asumir que tiene dos sucursales, ¿verdad? Entonces aquí, digamos que vamos a. Digamos la fecha de hoy, ¿verdad? La vamos a asumir que es, yo llevo el control, ¿verdad? Entonces tengo a los empleados Juan, María, José, un ejemplo, ¿verdad? Entonces Juan vendió $23. Vamos a asumir que ahorita tenemos solamente de la sucursal 1. ¿Verdad? Vamos a asumir que solamente ahorita tenemos de la sucursal 1, después podemos ver. Luego vino María y vendió, ¿qué? 54.25 de dólar. José vendió 60. Y así va. Esto es dinero. ¿Ok? Esto es dinero. Luego vino Juan e hizo dos ventas de 50. María hizo una venta de 180 y se quedó calmada. José hizo una de 25, luego hizo otra de 45, luego hizo otra de 90. Y así vamos acumulando, ¿sí? Juan vuelve a vender, ¿qué? 95. María vendió $13. Otra vez María logró vender 26. Luego viene Juan y se le va arriba y le vende 175 otra vez. Y así hasta terminar, digamos, ¿cuántos montos tenemos aquí? Tenemos 18. Vamos a asumir 20. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a asumir estos mismos montos hasta terminar los primeros 20, digamos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense bien que aquí, ¿qué es lo que tenemos? Repetición de fechas. Tenemos también que repetición de Hola. empleados y obviamente de sucursales. Hola. ¿Hola? Buenas tardes. Ah, creo que no estamos nosotros, pero bueno. Entonces, Nancy, ¿verdad? Vamos a seguir con la teoría a ver si sale alguna otra duda, pero estamos buscando, ¿verdad? Matrices como estas para realizar algunos procesos un poco más fáciles. Ya vamos a ver. Muy bien, entonces, hay ocasiones en las que necesitamos, un ejemplo, saber el número de veces que un mismo elemento se repite dentro de una lista. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Este tema es un refrito, digámoslo así, de unas funciones que vimos hace poquito.
¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que vimos la función contar puntos sí? ¿Se recuerdan? ¿No se recuerdan? Sí, lo Ok, vimos. muy bien. Entonces, a Pero diferencia de contar, como lo vimos en el módulo de Excel intermedio, que solo cuenta las celdas que tienen un número, un valor numérico, esta función contar puntos sí, para ayudarlas a recordar, nos permite contar cualquier tipo de celda siempre y cuando su valor cumpla con la condición establecida. ¿Ok? Volviendo al ejemplo, aquí podríamos hacer una tablita nosotros de Juan, José y María para saber cuánto ha vendido cada uno de ellos, ¿sí? De forma individual, ¿sí? Lo podríamos hacer. También podríamos decir de qué sucursal. Y obviamente también la fecha, miren, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permitiría obtener cierta información de ella. Pero, ¿qué pasa cuando necesitamos contar repeticiones dentro de una lista? Para esta razón, la función, y otra cosa, hoy cuando hablé de lista, me estoy refiriendo a esto, miren, a una serie de datos verticales u horizontales. No me estoy refiriendo al método de validación que conste, ¿sí? A esto. No me estoy refiriendo, en este tema no me estoy refiriendo a esto, aunque sí lo vamos a ocupar, ¿sí? Entonces, muy bien. Entonces, al ocupar la función contar puntos, sí vamos a necesitar dos argumentos: el rango que contiene la celda y el criterio. Esto a manera de refuerzo de lo que vimos la vez pasada, ¿ven? Ven que tenemos esta lista. Queremos nosotros obtener de la columna A cuántas repeticiones hay del miércoles o del lunes o del día que nosotros querramos, ¿sí? Si nos interesa saber cuántas veces se repite el domingo, entonces podemos utilizar esta función. Muy, muy, pero muy clara, miren. ¿Qué va a hacer esto? Va a tomar desde A1 hasta A25, que es lo que tenemos en la imagen, desde A1 hasta A25, y va a ir comparando cuáles son igual a domingo. Entonces me va a ir contabilizando. Si en la primera celda hay domingo, me marca 1 y sigue. En la segunda celda no marca 1, entonces sigue con el mismo 1. Y así hasta terminar todas las celdas del rango determinado. Por aquí está la explicación, ¿verdad?, de lo que hace esa función. Entonces, en la siguiente imagen vamos a poder observar que esta fórmula nos devuelve el valor de 3. ¿Por qué? Porque solamente existen 3 veces la repetición del domingo. ¿Ok? Entonces, la función contar, ojo. Si el texto que estamos escribiendo, o está escrito, perdón, en la lista, está en mayúscula toda, está en mayúscula inicial, o está todo en minúscula, y nosotros en la forma de buscar lo ponemos así como dice acá, ¿sí? Contar puntos sí no es sensible a mayúsculas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya sea que el texto de la columna esté todo en mayúscula, o todo en minúscula, o con una letra en mayúscula inicial, siempre lo voy a contabilizar como parte del dominio. Ahora, si tuviera un espacio cada celda después de la palabra, o si tuviera una tilde que no la tiene en la fórmula o función de búsqueda, entonces ahí sí tendríamos un inconveniente. Ahora, contar las apariciones en una columna. Ahora que ya sabemos cómo contar el número de veces que se repite un valor dentro de un rango, hagamos un segundo ejemplo. Fíjense bien, yo tengo esta tabla, miren, ¿sí? Entonces, yo necesito, vamos a hacer dos cosas. Vamos a poner empleado y cantidad, ¿sí? Y luego venta total, ¿sí? ¿Ok? Entonces, voy a poner a los empleados, pero yo no voy a poner el nombre de uno por uno, ¿sí? Vean lo que voy a hacer y aquí es donde les digo que vamos a usar esta herramienta. Miren, vamos a colocar acá, seleccionamos, ¿sí? Todo y me voy a venir a pegarlo por debajo de empleado.
Bueno, a la par lo vamos a poner, mejor dicho. ¿Sí? ¿Ok? Para no distorsionar esto, ¿sí? No lo vamos a distorsionar. Ahora yo los, hoy sí lo selecciono y le digo, vean, aquí en datos hay una herramienta que se llama quitar duplicados. Miren, ¿sí? Entonces, elimina las filas duplicadas de una hoja. Puede especificar las columnas en las que se buscará información duplicada. Y me aparece esta advertencia. Como yo ya tengo seleccionado esto, me dice, ¿qué desea hacer? ¿Ampliar la selección o continuar con la selección actual? Como yo ya sé que solamente estas quiero que se habilite la opción de quitar duplicados, miren, lo mantengo con continuar con la selección. Si le diera a ampliar la selección, me pediría que le dijera o que volviera a seleccionar el rango de celdas que en teoría yo quisiera ampliar la selección. Pero aquí le vamos a dar continuar con la selección actual y le damos quitar duplicados. Miren, ya me dice la columna, ¿sí? Y luego solamente le damos aceptar, ¿ven? Y me manda por último un mensaje de acción. Se encontraron y quitaron valores duplicados. Tres quedan valores únicos. Tenga en cuenta que los recuentos pueden incluir celdas vacías y espacios en blanco. Miren. Entonces yo ya tengo el qué. Los empleados. Miren. Preguntas de cómo se hizo esto. Después lo van a hacer ustedes, ¿ok? ¿Preguntas? Como el tema es bien sencillo, yo lo voy a terminar y luego les voy a dar un tiempo para que ustedes lo hagan, ¿ok? ¿Sí? ¿Preguntas? Acá, todo esto ha sido digitado. Acá, esta es la única parte con la que hemos trabajado, que hemos sacado un duplicado de esto y hemos sacado las que no se repiten. ¿Estamos? Ahora muy bien. ¿Cómo obtengo la cantidad de las ventas que Juan hizo? Ajá. Correcto. Nancy, se pueden usar en formatos que no son formato tabla, no importa. ¿Sí? Sean o no sean. A ver, ¿cuántas veces vendió Juan? ¿Cómo hago eso? A ver. ¿Qué función ocupo? Ocupar la función sí, contar sí, ¿verdad? Ah, veamos. Contar punto sí. Puedes poner ahí el criterio, sería Juan, o sea, H4. Primero tenemos que Ah, primero la seleccionar. mandamos la columna. Exacto. Y luego Ahí puedes ir. seleccionamos el criterio. En la selección de la columna la puedes fijar y copiar la fórmula para las otras tres. Empleado. Es correcto, miren. Se me adelantó, pero sí, es correcto, miren. ¿Cuánto me tendría que dar en total aquí? 20, miren. Es correcto. Es correcto. Miren. Entonces, Juan vendió, hizo 7 ventas. Y María también, o sea que se pusieron, dime que te diré, ¿verdad? Pero José se quedó chiquitito. Vamos a hacer ahí algo. Como ustedes ya vieron lo de las. Bueno, pero no, ahorita quizás no. Vamos a ver ahora con las ventas totales. Ahora, ¿con qué función ahora obtengo las ventas totales para cada vendedor? Veamos. ¿Con qué función? A ver. Veamos, Nancy. Veamos cuánto suman todas las ventas. Miren, le voy a poner un autosuma acá. Suman 1.165.
hasta el momento, porque hasta el momento hemos llegado hasta ahí, ¿verdad? Entonces aquí me tendría que dar el mismo valor de esto, ¿bien? ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo obtengo el... ¿Cómo obtengo la venta total de cada una? ¿Qué función ocupo? Veamos. Sumar punto sin. ¿Será, estará correcto eso? Por favor, los que están haciendo algún laboratorio, no me manden a compartir la respuesta. Solamente pongan, ¿verdad? La pregunta tal tiene esto, esto y esta, pero no me manden la captura, porque si no, ¿verdad? Ayúdenme con eso, por favor. Dicen por ahí contar, sumar puntos sí. Vamos a ver, sumar puntos sí. Ah, mire, dice que necesitamos un rango. ¿Cuál es el rango? Veamos. El rango sería esto. Y el criterio sería este, ¿verdad? Entonces, vamos a sumar en la siguiente columna. ¿Sí? Y aquí lo voy a dejar así. Esto lo vamos a F4izar. Me inventé esa palabra. Veamos, y dice que Juan vendió 515. Ahora sí arrastro. Miren, ¿estará en lo correcto? Muy bien. ¿Por qué Leili sumar puntos sí? Perdón, a Nancy. Nancy, ¿por qué contar puntos sí y no sumar puntos sí? Ajá. No le daría la cantidad. Contar puntos sí. Ajá, es diferencia de eventos. Ajá, entonces, uno me va a contar, pero yo necesito totalizar, ¿bien? ¿Sí? Vaya, muy bien. ¿Preguntas acá? Vean que el método que ocupamos hace un momento fue chéverísimo. Entonces, imagínense que vamos a agregar, ¿cómo se llama? Más elementos a la tabla. La vamos a dejar así como está. Solo la vamos a duplicar. ¿Sí? Y en este caso le vamos a poner 22. Miren. ¿Sí? Solo que las ventas las vamos a hacer aleatorias. Ahí yo se las voy a poner aleatorias, pero me ayudan el favor de hacerlas, de copiarlas como es. Con los datos que dé, porque así nos va a poder dar un verdadero resultado. Solamente necesito los números. Muy bien. Ya les paso la. Hasta aquí teníamos fecha 21, miren. Entonces, ¿cómo sería aquí con la fecha 22? ¿Sí? ¿Cuánto nos daría? Aquí nos daría 2.580, ¿mira? ¿Sí? Vamos a hacer esta tabla, esta misma tabla, esta fue para el 21. ¿Sí? Hagan ustedes la misma tabla
Bueno, las van a hacer todas ahorita, ¿verdad? Pero en este caso, las van a hacer para el 22. ¿Sí? Ahí le dice mi tiempo. Ahorita les mando. Permítame. Ah, y vamos a hacer algo más. Como ustedes, como esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Vamos a sacar el porcentaje y le vamos a dar una comisión del 10%. ¿Ok? Ah, es al revés, perdón. Y luego vamos a sacar el porcentaje, pero de la venta total, ¿sí? Solamente para que se acuerden, aquí vamos a tomar este valor por el 10%, ¿sí? Y este sería con esto. La venta de Juan entre el total de todas las, de todos los vendedores. La venta de María entre el total de todos los vendedores y la venta de José entre el total de todo. Aquí tiene que darme 100%, acuérdese, ¿ok? Ahí me tiene que dar 100%. Aquí no hay ningún problema que les tendría que dar básicamente el 10% de esto, ¿verdad? O sea, les tendría que dar, ¿qué va? 50, como 116,92, algo así les va a salir. Ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esto. ¿Sí? Y les voy a borrar esto para que lo puedan hacer ustedes. Vamos a eliminar esto de acá y se los comparto. Este es ejercicio 10. Muy bien. Ahorita se los mando para que lo descarguen y lo empecemos a trabajar. Tomar esto, la tarjeta. Esto. Muy bien, ahora se los comparto en el chat de Zoom. ¿Me confirma si ya les cayó, por favor? Listo. Okay. Muy bien, abramos el archivo, por favor. Creo que lo que faltaba de la presentación. Ah, bueno, en la presentación lo único que faltaba es lo que ya había hecho en el archivo. Miren, que era seleccionar. Vean que aquí la buena práctica es sacarle una copia. ¿Por qué se hace esto? Para no perder la lista original, ¿sí? Le damos quitar duplicados, le damos aceptar y luego tenemos solamente los días, ¿verdad? Sin repetición. ¿Ven? Por acá ya se hizo la contabilidad de cuántos días había en la lista. Miércoles habían dos, lunes habían ocho. Viernes habían dos también, sábado uno, martes cuatro, jueves cinco y domingos habían tres, ¿no? ¿Sí?
Y esto se hizo con contar puntos SIMIL. Por ahí está la explicación. Y ahorita estaríamos trabajando con el ejercicio. Bueno, abramos el archivo de Excel que les mandé, por favor. ¿Sí? Y empecemos a trabajarlo. ¿Sí? Ya está adelantado, que conste, ¿verdad? Entonces ustedes. Uy, no, no era este. Ya estaba adelantado, ¿verdad? Solamente ustedes van a tener que terminar de completar lo que ya está. Y algunas funciones incluso ya estaban también. Excelente. Comencemos a trabajar, por favor, los que puedan. ¿Quiénes están trabajando ahorita ya en el archivo? Mándenme ahí un OK, por favor. Ok, Joana, excelente. Alejandra, muy bien. ¿Quiénes más? Ok, Nancy, muy bien. Carolina, ¿cómo estamos? Hay que hacer las indicaciones que pide ahí, ¿verdad? Sí, hay que completar la tabla. Ya lo de amarillo, ya se lo demostré, ¿verdad? Y si nos queda tiempito, pues tengo otro ejercicio por ahí para que lo hagamos. A razón de que me vayan a llamar la atención por ahí, un pequeño comercial. Oh, no, mejor se lo voy a escribir por WhatsApp. No voy a hacer que me llamen la atención. Vale, se cayó el. No cuidan a los niños estas señoras, mano de cabeza, cayó el niño. Ay.
Preguntas, chicos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Roxanas? Bueno, Roxana, Elizabeth y del Carmen. Todo bien. Una pregunta, Carlos. ¿Hola? Hola, Carlos, una pregunta. El Diga. punto hay que terminarlo a más tardar sábado. El examen, perdón, el ejercicio, dice usted. ¿O de qué No, el estamos examen de medio curso. No, hoy. De la plataforma, quería. Hoy porque no quiero que me le llamen la atención. Acuérdense que mañana iniciamos la semana 3. Okay, va, está bien. Ok. Por acá les puse algunos indicadores en ventas de totales. Aquí, miren. Formato condicional, barra de datos. Aquí le pueden escoger cualquiera, las sólidas o las de gradado, ¿ven? Y aquí en porcentaje, seleccionan formato condicional y conjunto de iconos y le pueden dar a los que están acá. Yo selecciono el primero también, ¿bien? Vaya, ahí me dicen, me salen 14 Juanes. Acuérdense que copiamos esto dos veces, ¿sí? Pero aquí, este es desde aquí, miren, desde el 22, de 9, hasta de la fila 23 a la fila 42, Leili. ¿Ok? Entonces aquí sería, miren. Contar punto sí. El rango ya no sería desde C3, sino que desde C23. Miren. Miren. Luego seleccionamos nuevamente a Juan y ahí está, ¿eh? Los rangos Sí, tienen que Cheno. estar los mismos, diga. Y no hay una forma de ponerle a Excel que lo divida, en vez de estar ahí uno seleccionando hasta tal lugar o hasta tal lugar. Lo que pasa es que como lo estamos haciendo manual, Walter, y son pocos datos nada más, Ah, vaya. lo que podríamos hacer es filtrar. Ajá, sí. ¿Verdad? Pero lo estamos haciendo a pie y son pocos datos. Ahora, si estuviéramos hablando desde el 1 de enero de este año hasta el día de hoy, obviamente esa lista sería fenomenal prácticamente.
Otra preguntita. Dígame. ¿Cómo hizo para dividir los porcentajes? Ah, esto ya lo habíamos visto, don Walter, pero se lo voy a comentar, mira. Es que estaba de noche, ¿sabes? Ay, de noche, mira. Se toma la venta total de cada vendedor y se divide entre la sumatoria total de todos los vendedores. Mira. Esta Okay. celda está fija. Y cuando arrastre, vea, aquí es J13, aquí es J14 y aquí es J15, ¿mira? Y estas tres deben sumar 100%. Muchas gracias. Ok. Hoy ya no pasó de noche. ¿Preguntas? ¿Alguien más? Qué chiquito se ve la imagen, Joana. No se alcanzan a ver. Bueno, pero al parecer Joana ya lo terminó, digámoslo así. ¿Los demás? Walter, Joana, Joana ya. Carolina, Iris. Ok, Walter, veamos. La, no, a mí me falta Ok. ¿Por qué tiene dos veces la tabla, Walter? Dos veces, ¿por qué dos veces? ¿Ve? Tiene la del 21 y tiene la del 22. Aquí dice 22 otra vez. Ah, no, es que capturé su imagen para hacerla tal cual. Ah, ok. Una de esas tiene que ser. La voy a borrar para mandarla bien. Okay. No te salió. Estamos. Vaya, ahí la mandé bien. Sí, es que iba a decir porque la hizo dos veces, la hizo. Sí. Sí. Vaya.
Antes de que finalicemos la clase, quiero enseñarles algo. Esto tal vez, yo creería que tal vez les sirva, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Bueno, y esto, me van a disculpar, pero no todas las versiones lo tienen, lastimosamente, ¿verdad? ¿Sí? Vaya, voy a buscar, fíjense bien, en internet una tabla, ¿sí? PDF con tablas para Excel. ¿Ok? PDF, creo que no. Bueno. Nómina de empleados en PDF. Vamos a ver si encontramos alguno por acá que nos sirva. Que a veces cuesta encontrar, pero bueno. Vamos a ver. Ay, señor. No, les quería enseñar de esto. Bueno, no, mejor en Wikipedia lo voy a buscar. Wikipedia. Vamos a ir a buscar en Wikipedia algo con una tabla, ¿sí? Se puede hacer con PDF y se puede hacer con cualquiera ahí. Entonces, vamos a poner versiones de Arduino tabla. Vamos a ver si se puede. Voy a abrir alguna, no la tenía a la mano, pero vamos a ver. Va, imagínense que yo necesito esta tabla, chicos, vean, por favor. ¿Sí? Imagínense que yo tengo, necesito esta tabla, ¿sí? Porque esta que no sé si me la va a poder. Pero bueno, fíjense bien lo que vamos a hacer. Excel tiene una herramienta, voy a abrir esto es solamente para que lo vean. Excel tiene una herramienta que se llama Obtener Datos Desde. Y de 2016 en adelante, tiene uno que se llama De la Web. Miren, vean por favor. Entonces, me vengo aquí a la página y voy a buscar esta parte. Entonces, tomo toda la URL de aquí, miren. ¿Me están poniendo atención acá, chicos? ¿Sí? Le vamos a dar copiar, miren, y nos vamos a ir a Excel. Aquí nos venimos a la ficha datos y aquí en datos de la web, miren. Y me va a aparecer esta ventanita o panel. Esperemos a que cargue. A mí me pasó con los departamentos del Salvador que no los quería estar digitando y había una tabla y fácilmente lo pude hacer. Muy bien, vamos a esperar unos segunditos, permítanme, que a veces la herramienta cuesta un poco de cargar. Ya estoy en esta posición porque ahí es donde quiero que aparezca la tabla. Miren, ahora aquí dice URL, podemos hacerlo avanzado o básico, pero yo lo voy a hacer básico. Le vamos a pegar la URL y ahora le damos a aceptar. Miren. Y vean lo que va a pasar. Dice, usar acceso anónimo para este contenido, le vamos a decir que sí. Esperando, dice. Esperando, conectando. Sí. Y miren lo que me aparece acá. Va, eso sí hay que tener un poquitito de paciencia, ¿ok? Y aquí está, miren. Y me dice que reconoce que están todos estos elementos. Vamos a ver aquí una tabla. Miren, aquí. Esta es otra tabla. Ah, esta es la que me interesa a mí. Pero también reconoce esta. Entonces, como a mí la que me interesa es lanzamientos, miren. ¿Ven? Vista desde la web. Vista tabla. Y eso es lo que yo necesito. Entonces le voy a dar cargar, miren. Y vean lo que va a pasar.
Excel me va a abrir un panel que se llama consultas y conexiones y vean lo que me apareció. ¿Ven? Ahora aquí le damos aplicar o entendido y ya tenemos nuestra tabla. ¿Bien? ¿Ven? ¿Será la misma? ¿No será la misma? ¿Bien? Está, ¿ven? ¿Sí? Sí es la misma. Solamente que aquí esto está duplicado, pero lo borramos y ya lo tenemos. ¿Bien? ¿Qué les parece? ¿Sí? Y también se funciona con PDFs, ¿sí? Yo quiero ver aquí, solamente que le tenemos que dar aquí donde dice obtener datos de un archivo de PDF. Miren, quiero ver si tengo alguno, pero en la US creo que tengo más de alguno. Quiero ver. Profe, Vamos de a ver. imagen también se puede Sí. extraer. De imagen también se puede. La única situación por ahí es que la imagen sí tiene que ser algo clara porque la heurística del programa lo que hace es tratar la manera de aquí tengo una. Miren, rúbrica. Vamos a ver, rúbrica, importar. Solamente que esta vez le voy a dar por acá. Sí. Cargando, dice. Y aquí toma dos tablas, miren, esta y esta, ¿ven? Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, cargar, pero me va a cargar acá. Ah, perdón, me abre otra ficha. Miren. Y aquí está la tabla, ¿ven? Con imagen sí se puede también, fíjense, pero aquí sucede que, bueno, por ejemplo, aquí tenemos en esta versión, aquí está otras fuentes de la web, ¿vean? En este caso. Mi versión no tiene para imagen, pero sí, creo que es un plugin el que se le agrega también, si no mal recuerdo. Miren, pero por si ustedes les dan documentos en PDF, ya saben que pueden exportar las tablas a Excel. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Preguntas, chicos? Este lo vamos a eliminar. Este también ya no lo vamos a necesitar. Obviamente este tampoco. Entonces, ahí les queda la tarea. Esta sería la tarea del día de hoy, ¿ok? ¿Preguntas? Bueno, solamente para finalizar, recordarles, sí, hay que ponerle los marcadores, ¿ok? Solamente recordarles que hoy tenemos que finalizar los laboratorios de la semana 1 y 2. Leili está conectada. Por ahí he visto que ha habido días que no se ha conectado Leili. Y también realizar el examen de medio curso este día, ¿ok? ¿Estamos? Vaya, Leili. Necesito que me ponga al día hoy, porque ahí he visto ahí que hay varios laboratorios que no los ha hecho. ¿Sí? ¿Cuál era la tarea de la semana 2? Perdón. ¿Perdón? Es la de hoy, la de hoy, la tarea de hoy. Es la que acabamos de hacer con las tablas, esto. Ah, okay. Gracias. Y ya lo pueden subir al Drive, ¿ok? Ya pueden subirlo al Drive. ¿Preguntas? Ay, ahí era el recordatorio. Me salió mal la presentación. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. No. Solamente me queda invitarlos a que realicen los laboratorios pendientes, por favor, ¿sí? Para que no vayamos a tener mayores atrasos y los estaría esperando el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal
¿verdad? Trate la manera o tratemos la manera de ingresar siempre un minutito antes, ¿verdad? Para que podamos estar toda la hora acá todos juntos, ¿ok? Sin más, nos quedamos hasta acá. Ha sido todo por el día de hoy. Les deseo una excelente tarde. Pasen feliz día. Cuídense. Buenas tardes. Buenas tardes.